Selva, esta nueva producción colectiva, que no es la primera, pero bueno, refleja este espíritu colectivo que queremos impregnar siempre desde la cátedra. Así que le doy la palabra. Y compañeras victimizadas
atravesados por el terrorismo de Estado, que estudiaron, enseñaron, trabajaron, lucharon e imprimieron su marca indeleble en la Facultad de Filosofía y Letras. Ellos son parte de nuestra identidad. A los que luchan para que todos los derechos humanos sean una realidad concreta en la vida de todos los pueblos. A quienes sostienen la educación pública y gratuita en todos sus niveles. Y a todos aquellos que desde su nacimiento nutren y recrean esta cátedra. Es decir, a todos ustedes.